Imaginemos una enorme isla que tenga como centro a Australia y esté flanqueada al este y al sudeste por dos larguísimas fajas de tierra, una especie de tosco rectángulo con la base orientada hacia la Antártida, uno de sus lados menores dando al frente de la costa oriental del África y el otro a la costa occidental de Hispanoamérica, y tendremos una imagen aproximada del que en opinión de Chortwart fue el continente de Mu. Según teorías, existió en la antigüedad un continente llamado Lemuria, y supuestamente este continente fue aniquilado por espantosas convulsiones geológicas. Añadiremos ahora que al parecer no todo aquel continente se hundió bajo las aguas. Una extensa parte de su territorio permaneció a flote, aunque sacudida y trastornada como ninguna otra tierra conocida, ocupando parte del Pacífico. Puesto que el coronel inglés James Chortwart, curioso tipo de investigador, aseguró basándose en argumentos muy interesantes que tanto la civilización egipcia como la caldea, la babilónica, la persa, la griega, la hindú y la china tienen un mismo origen, debiendo considerarse todas ellas como herederas de la cultura Mu, la fabulosa Atlántida del Pacífico. En muchos puntos del globo circulan leyendas sobre la existencia de un gran continente en el Pacífico, leyendas que son muy anteriores ciertamente a los relatos del coronel inglés, pero fue este el primero que recogió los testimonios que muchos hombres de ciencia consideran como el más autorizado sobre esta cuestión. En 1868, cuando se encontraba en la India, Chortwart fue enviado con un destacamento a un convento seminario budista. El coronel, que también era arqueólogo, pero simplemente aficionado, pero muy apasionado en la rama de la ciencia, comenzó a interesarse por unos curiosos bajorrelieves que había visto. Un alto jerarca del sacerdocio budista, que se había hecho muy amigo de él, le reveló que aquellos bajorrelieves habían sido esculpidos por dos naacales, o grandes hermanos que eran una especie de santos que habían venido de Mu, la Tierra Madre, para predicar sus sabias doctrinas, añadiendo que habían otras tablas escritas por aquellos sabios en la primera lengua de la humanidad, que se encontraban en la cripta del convento donde se guardaban como preciosos tesoros. El coronel solicitó autorización para verlas, pero solo tras una larga insistencia accedió a sus deseos el sacerdote budista, picado él mismo por la curiosidad de saber lo que podrían revelarles aquellos documentos si conseguían descifrarlos. Entre los dos consiguieron al fin interpretarlos y entonces pudieron leer en ellos la historia de la tierra y la desaparición del hombre. En este punto se interrumpía el relato, pero Chortwart, deslumbrado por la idea de que quizá había descubierto los documentos más antiguos del mundo, ya no se detuvo. Recorrió toda la India en busca de las tablas que faltaban, pero todo fue en vano. El coronel, abandonando ya la vida militar, se decidió a estudiar lenguas muertas y a realizar largos viajes, siempre persiguiendo lo que otros tildaban como sueño utópico. Entre otras regiones, visitó el sur del Pacífico, Siberia, Asia Central, Egipto, Australia, Nueva Zelanda y el Tíbet, consiguiendo recoger otros materiales documentales valiosísimos, y en Lhasa pudo por fin consultar las tablas que faltaban para completar la colección india. El fragmentario mosaico se completó de manera más imprevista. Chortwart acertó al enterarse del descubrimiento hecho en México por el geólogo norteamericano William Nice de tablillas con características muy semejantes a las que habían motivado sus investigaciones. Posteriormente, fueron descubiertas otras inscripciones de este género en antiguos templos mayas, en los calendarios de piedra precolombinos, en los monolitos Tizoc y en las tablas de piedra Azcapotzalco. Varios decenios después, habrían de encontrarse caracteres gráficos análogos en la Isla de Pascua. Basándose en estos documentos, el coronel inglés logró llevar a cabo la reconstrucción geográfica a la que antes nos referíamos, averiguando de que Mu poseía 7 grandes ciudades y colonias en ultramar. De todos los relatos del coronel, destacaremos solo aquellos puntos que nos parecen más dignos de ser tomados en consideración. La civilización de Mu estaba unida bajo el centro único de gobierno.
La raza aria desciende precisamente de la raza predominante de Mu, cuyo representante nos pinta el coronel británico como muy semejantes a nosotros, aunque de estatura mayor, de tez bronceada, ojos azules y cabello negro. Al parecer, aquel fabuloso continente fue víctima de dos grandes cataclismos, el último de los cuales determinó el hundimiento definitivo bajo las aguas, unos 12.000 años antes de Cristo. He aquí como las tablas de Lhasa describen, según Shortward, el catastrófico acontecimiento. Cuando la estrella Baal cayó allá, donde no se ven más que mar, retemblaron las siete ciudades con sus puertas de oro y sus templos. Se produjo una gran llamarada y las calles se llenaron de una densa humareda. Los hombres se estremecieron de pavor y una gran muchedumbre se agolpó alrededor de los templos y del palacio del rey. Y el rey dijo: ¿No os había yo vaticinado esto? Y los hombres y las mujeres, vestidos con sus preciosos ropajes y adornados con sus maravillosos collares, le imploraron suplicantes: ¡Sálvanos, Ramú! Pero el rey les vaticinó que habían de morir todos con sus siervos y sus niños, y de que sus cenizas nacería una nueva raza humana. ¿Qué era la estrella Baal? ¿Acaso la segunda luna de la Tierra? ¿O tal vez un enorme asteroide? No lo sabremos nunca. Quizás hubiéramos podido disponer de datos más precisos a este respecto si un fenómeno desconocido, probablemente de origen telúrico, no hubiera borrado de la faz de la Tierra el archipiélago que, según se cree, sobrevivió todavía durante milenios a la desaparición de Mu, ya que precisamente en aquellos parajes se había alzado, siempre según Shortward, una de las siete grandes metrópolis del continente perdido. En el curso de un largo crucero efectuado en los años 1686 y 1687, un oficial holandés que viajaba a bordo del velero británico The Bachelor Delight, mandado por el capitán inglés Davis, descubrió a lo largo del litoral sudamericano una extensión de tierras altas que parecía formar un archipiélago y a las que se les dio el nombre de Davisland. Pero cuando un año después otras embarcaciones llegaron a aquel mismo punto, ya no encontraron rastros de dichas islas. La única que se salvó del cataclismo fue, al parecer, la isla de las Grandes Cabezas. Es imposible, afirma el eminente geólogo profesor Macmillan Brown, hallar otra explicación de los vestigios de la antigua civilización de Pascua más que la hipótesis de la existencia de un archipiélago que se sumergió en la zona donde fue avistada la tierra de Davisland. Pascua habría de ser el cementerio sagrado de este grupo de islas, pero hay aún otros hechos que vienen a apoyar la idea central de la teoría de Shortward. Por ejemplo, antes de que llegaran los blancos, los habitantes de muchísimas islas de la Polinesia, Micronesia y Melanesia jamás habían oído hablar unos de otros, y es inadmisible, dados los rudimentarios medios de navegación de que disponían, que se hubieran desparramado arribando accidentalmente a casi todas las tierras de los tres archipiélagos diseminados sobre una zona vastísima. Y sin embargo, estos habitantes hablan lenguas derivadas de un mismo tronco lingüístico y tienen todos, aproximadamente, los mismos usos, costumbres, tradiciones y creencias religiosas. En el gran archipiélago la población presenta características totalmente distintas de las de estos pueblos limítrofes y está compuesta de dos elementos completamente diferentes entre sí, tanto por las facciones de sus rostros como su lengua, costumbres, caracteres, género de vida y medios en el que viven. Unos viven en el interior de las grandes islas y zonas todavía poco accesibles. Habitan en el interior de las selvas, en el fondo de los grandes valles, llevando una vida todavía primitiva y de feroz independencia. Los otros viven en el litoral, profesan el islamismo, cruzan los mares y son los más modernos y civilizados. Entre estos figuran los malayos, que pertenecen al del tipo mongoloide. Pero el elemento salvaje de las islas es completamente diferente, constituye la raza blanca del que hemos hablado anteriormente. El científico italiano Egisto Rogero especifica en sus relatos que en las islas Liujiaxing, en la de Yeso y en la parte meridional de las islas Sayalin,
se encuentran grupos de individuos de razas claramente arias, en los que se dice podemos descubrir los rasgos más salientes de nuestras familias. Además, las mujeres, sobre todo las jóvenes, son muy hermosas. Los navegantes del siglo XVIII hablaban con entusiasmo de la gracia voluptuosa de las mujeres de la Nueva Citerea. En cuanto al color de tez, aquellas muchachas no son más morenas que las sicilianas o las andaluzas. Y concluye su exposición sobre el tema con las siguientes palabras. Así pues, en la parte oriental de Asia existe una raza cuyo tipo característico es su semejanza con las razas blancas del occidente. Todo indica que esta raza tuvo su primitivo asiento en las islas del archipiélago, donde todavía viven sus más típicos representantes. Esta es la gran raza oceánica, un gran pueblo antiguo cuya historia desconocemos, un pueblo que acaso ha tenido un pasado grandioso y al que, según las más modernas deducciones de la ciencia, pertenecieron posiblemente a nuestros antepasados. Se trata pues de un continente que se ha hundido y cuyos restos son estos archipiélagos polinésicos. Esto no pasa de ser una hipótesis, claro está, pero hay muchos detalles que parecen confirmarla. Bastaría solo este, que los mismos caracteres morfológicos de estos grupos de isleños, los mismos que sus idiomas, solo presentan diferencias de grada, entiéndase por esto variedades fisionómicas y dialécticas, a pesar de estar separados por una gran distancia de cientos y aún miles de leguas. Bastará recordar la enorme extensión de esta zona, desde la América septentrional hasta las playas de Asia.